arrancamos Cifras TV con todas las pilas en esta primavera hermosa al sol. Y por supuesto, ya se habrán dado cuenta que falta lo principal, falta el jefe. En esta semana le vamos a perdonar la vida. No lo tenemos, solamente una pequeña cirugía menor en la rodilla le imposibilita estar hoy aquí conmigo disfrutando de esta primavera y disfrutando de este programa que va a ser realmente maravilloso, porque el tema central va a ser viviendas y eso nos involucra a todos. Estuvimos visitando una obra ya terminada del arquitecto Eduardo Dodorico. Hablamos con él primero de su trayectoria, de cómo se va formando un estudio especialista en este tema, y después hablamos de la obra, de la transformación de una esquina de muchos años en esta obra terminada. También estuvimos en la Universidad Católica acompañándolos en la inauguración de la muestra de obras artísticas patrimoniales y dialogamos con José Serralunga, quien está como responsable de la parte cultural de la universidad. Esta muestra de arte nos dio pie para hacer una nota y presentarles las nuevas carreras referentes, por supuesto, en esta materia que la Universidad Católica tiene preparado para todos nosotros para el 2018, y así lo presentó la arquitecta Sara Silvina Iturraspe. Les anunciaba que el tema de hoy era vivienda, un tema que nos involucra de una manera u otra a todos. Y para eso estuvimos con la gente de Deezer dialogando sobre nuevos sistemas constructivos, el steel framing, sobre lo que están trabajando ellos. Específicamente te mostramos una obra de principio a fin construida por Deezer. Vamos a seguir hablando de viviendas y en esta oportunidad te va a presentar Maxi una vivienda en Chile con características especiales también en su construcción, construcción en seco, aislación térmica, una imagen simple, una resolución funcional adecuada. Estuvimos en IDOS-T, la firma que trabaja con nosotros en toda la comunicación digital que hacemos desde Cifras, y allí anunciaba el seminario de marketing, e-commerce y seguridad. ¿De qué se trata esto? Quédate en Cifras TV y te vas a enterar. Les vamos a presentar el Hospital Rey Juan Carlos en Madrid, proyecto del arquitecto Rafael de la Hoz. Vamos a hablar de lo conceptual, de cómo interpreta la salud, desde cómo se concebía antes a cómo se concibe ahora. Y esta respuesta espacial que abarca confort, seguridad y, por supuesto, salud. Y de España nos vamos a los Emiratos y allí te vamos a presentar una moto voladora, las nuevas herramientas que la policía de Dubái va a tener para controlar la seguridad. Y por supuesto que no te vamos a dejar de hablar de nuestro viaje de 4x4 2018, este viaje que estamos programando con Jorge para hacerlo en septiembre, ya tenemos la fecha, hay más novedades al respecto, pero antes de irnos al viaje tenemos ExpoCon y te vamos a hablar de ExpoCon también en este Cifras TV. Pero como siempre hacemos, nos vamos a ubicar. Estamos en la ciudad de Santa Fe, estamos sobre Avenida Lem, en la zona del puerto a nuestras espaldas. Concepto Mueble, esta firma que siempre nos acompaña, que confía en nosotros, y hoy a lo largo de todo el programa te vamos a ir describiendo cada uno de estos diseños particulares para que vayas imaginando la transformación de tu vivienda o si estás programando construir una nueva. Ahora sola, soy la arquitecta Nancy García. Jorge Benet seguramente nos está controlando del otro lado de la pantalla para ver cómo hacemos esto, que se denomina Cifras por TV. Colomé, Santa Fe, Rosario, Rafaela y Paraná. Un día todo comenzó. Creatividad, calidad, rapidez, eficiencia, imaginación. Deezer, distribución y servicios. Deezer. Seguimos construyendo Santa Fe.
Ya ingresamos al showroom de Concepto y desde aquí vamos a hacer todo el programa, les vamos a ir mostrando cada uno de los detalles inmobiliarios, pero primero la presentación de Eduardo Dodoric, un arquitecto especializado en realizar viviendas. Te decíamos que va a ser el tema de hoy, un tema que nos apasiona a todos, ¿no? Porque por más que a lo mejor tengamos resuelto nuestro tema, siempre estamos viendo la forma de transformarlas, de modificarlas, de ayornarlas, y en esta oportunidad vamos a hablar con él cómo se volvió especialista a lo largo de su trayectoria en esto que hay que dialogar con familias, que hay que consensuar entre el esposo, entre la esposa, lo que quiere uno, lo que quiere el otro, la realidad que el mercado ofrece, el producto que tiene que tener terminado y cómo un estudio se va ayornando y va sumando gente que colabore con ellos. Eduardo, la primera pregunta dolorosa, ¿en qué año te recibiste? ¿Cuánto hace? Hace bastante, ya en el año 82, así que tengo bastantes años de trayectoria, de trabajo y de algunos aciertos y algunos problemas también. ¿Cómo se va construyendo un estudio? Hoy me contaba fuera de cámara que ya tenés, es un equipo que te va acompañando, pero ¿cómo se va formando esto para los chicos que están arrancando? ¿Cómo se va haciendo? Mira, yo traje la experiencia de compartir o de formar parte de un estudio de otro arquitecto que en su momento tenía mucho trabajo y o porque te fuerzan o porque tomas la decisión o por el motivo que sea. Entonces empezás a buscar tus clientes, a hacer tu recorrido. Y en ese recorrido, a veces, cuando te va bien, empezás a necesitar ayuda. Cuando necesitas ayuda, incorporar gente con el que trabajar. Y en la medida de que el volumen de trabajo lo permita, ese grupo se consolida y se agranda. Los clientes, la mayoría de los clientes son clientes privados, yo trabajo para la obra privada, clientes particulares. El fuerte mío siempre fue la vivienda individual. También hemos desarrollado locales comerciales, oficinas, edificios de propiedad horizontal, pero el fuerte es la vivienda individual. Vos decías en tu relato, y si te va bien, tenés que aumentar el grupo de trabajo. ¿Y cómo te va bien? ¿Cuál es la clave? No sé cómo lo ven los otros. Yo tengo una sola forma de trabajar, que es exigirme y pretendo exigirme para dar lo mejor de mí. Si eso es como decir, las cosas hay que hacerlas bien. Sea como sea, hay que hacerlas bien. Eso a la larga, el cliente lo ve y lo valora porque te minimiza los problemas que podés tener con el cliente. No hay dos clientes iguales. Los dos pueden querer una misma casa con la misma superficie, con la misma cantidad de necesidades, pero la quieren distinta. Entonces, hay que saber interpretarlos para darle la respuesta que necesitan. Y no es un cliente, es una familia cuando hablamos de vivienda. Generalmente es una familia y con lo cual hay más elementos a tener en cuenta. Y hay que interpretar el modo de cómo viven o cómo quieren cambiar de vida. Llegamos hasta un video realista, hasta hemos hecho videos en 360 como para mostrarle hasta el mínimo detalle con mobiliario y todo y iluminación de ciertos ambientes que son complejos de entender. Lo que no quiero encontrarme es con alguien que me diga, pero esto no es lo que yo quería. Entonces uno hace el esfuerzo por interpretarlo, ir mostrándole en etapa la evolución de la idea y si se va acercando a lo que yo quiero. ¿Vas a pintar? Elegí diferente. Elegí Tersuave. ¿Sentís que algo te gustaría cambiar? Pintás tu casa y vivís la sensación de regalarle una nueva experiencia a tus sentidos. Universo Pinturerías. Sentí. Pintá. Viví. Lagos de Leyes, calidad de vida junto al río, presenta su nueva financiación en 36 cuotas. Más información, www.lagosdeleyes.com.ar. Comercializa Orcu en sus dos sucursales.
Vimos imágenes de obras, el antes, el después, la transformación, cómo un arquitecto va contando su proceso, la imaginación, cómo después termina en la realidad. Y ahora vamos a ver justamente la transformación de esta vivienda que originó esta nota aquí en la ciudad de Santa Fe. Y acá el desafío fue muy grande. El matrimonio joven con dos chicos, con necesidades de más espacio, de lugares para reunir la familia, que es numerosa, tener amigos y demás. El terreno es chico, en ochava, irregular. Es una casa que tenía nada más que dos dormitorios y vulneraba lo que es el reglamento actual. Con lo cual, lo que convenía hacer era demolerla, pero si la demolíamos perdíamos un montón de beneficios de poder usar espacio. Lo analizamos y modificando tres paredes y algunos techos pudimos duplicar la superficie existente de la casa. Esta casa era una casa de un chalecito de ladrillos vistos de 15 con techo de chapa y un cielo raso de yeso. Nosotros le incorporamos doble cochera, piscina, quincho, lugar de reunión, le ampliamos el comedor, le pusimos dos dormitorios, tiene tres baños, tiene jardín, conseguimos ofrecerle lo que ellos querían y están contentos. La ventaja es que uno cuando pasa por la casa, por afuera, que es un barrio muy tranquilo y tiene muy buena arboleda y demás, la compraron por un árbol especial que está en la esquina, no se nota que es una reforma, que ese es otro desafío. Claro. Uno pasa y ve, es una casa nueva, es algo moderno, pero el tema es que lo único que saben que es una reforma integral son los vecinos. ¿Cómo ves el momento de la construcción y cómo vislumbrás que se viene el año que viene? El momento de la construcción viene bien, viene carreteando, hace rato que viene carreteando, pero pienso que está tomando llega el momento que está por despegar. Creo que se están ordenando las cosas como para que sea a futuro un buen año. Nosotros, gracias a Dios, en nuestro estudio ya tenemos programadas obras para todo el año que viene, por ejemplo. Así que pienso que va a venir bien. Justo Domé y Asociados, consultora de ingeniería con sede en Paraná y Santa Fe, presta servicios para clientes del ámbito público y privado, especializándose en estudios de suelo, proyectos viales, hidráulicos, estructurales e infraestructura en general. Certificado ISO 9001 en todos los servicios. Contrata ingeniería de calidad. Patagonia Flori, puerto de la ciudad de Santa Fe. Leo, recién terminamos de mostrar una vivienda casi por inaugurarse, que seguramente este juego de comedor le va a venir espléndido. ¿De qué se trata? Está compuesto por una mesa nueva, recibimos hace poquito, es un modelo nuevo, que está hecha en base a madera de paraíso. Ilustrada, el cliente puede elegir el color en el que quiere ilustrar la mesa. Nosotros tenemos un catálogo de lustres y puede combinar esos colores según el ambiente de cada casa, digamos, en función de los pisos, de las paredes, de las cortinas y todo eso. Mide 1,80 m por 90 centímetros, permite que 6 personas se sienten bien cómodos, incluso por el diseño de la mesa, por ahí permite que 2 personas más puedan sentarse también. Y las sillas están hechas en la misma madera y tapizadas en tela en este caso, pero también el cliente puede elegir la tela en la que quiere tapizarlo. Benet, ¿cómo vamos haciendo este programa? Vos del otro lado y yo desde este lado. Vamos a tratar de seguirle contando a la gente mientras descanso en este juego de comedor que recién Leo describió.
Vamos a la próxima nota. En esta oportunidad, Cifras TV acompañó a la Universidad Católica en la inauguración que hizo de su muestra patrimonial, su propio patrimonio respecto del arte, para ponerlo a disposición de toda la comunidad, también de los estudiantes que pasan por allí, pasan, recorren y se contactan con esto que es estética, que es arte, que es buen gusto. Estuvo la curadora en la inauguración y nos contaba un poquito de qué se trataba, porque en la sala interior estaban los artistas con más trayectoria, que hoy ya no están entre nosotros. Después, en el pasillo, las obras más contemporáneas y las obras sacras camino a la capilla. Todo eso en esta inauguración. Es la inauguración, la apertura de la muestra de obras patrimoniales de la Universidad Católica de Santa Fe. Realmente un placer y un lujo, porque se trata de un catálogo, podríamos decir, de unas piezas de mucho valor pictórico. Hay obras de Guillermo Rux, un pintor octogenario de trascendencia internacional. Hay maestros de la escuela litoraleña como Puccinelli, como Ludovico Paganini. Y después artistas actuales que exponen o que forman parte del patrimonio cultural con piezas modernas, contemporáneas, ya formato más mural. ¿Cómo se fue conformando este patrimonio? Hay una buena parte que fue donación de la familia Bergman. Es una veintena, unos 15 cuadros muy valiosos, de Estrada Bello, de Gigena, de Uriarte, como te decía. Hay cuadros que son adquiridos mediante premios de adquisición de la Universidad Católica en salones de Rosa Calisteo Rodríguez. Hay piezas que han sido pintadas aquí en la casa. La joyita de la corona, que es la pieza de Rux, fue pintada en el 2001 acá en la universidad, así como hay tres piezas también de Juan Müller, un artista en total vigencia actualmente en Santa Fe, que vino y las pintó aquí en el jardín a la vista de los estudiantes el año pasado y el anterior, como una actividad cultural. Está el cuadro de Claudia Rapa, que es premio de adquisición del Salón de Inspiración Religiosa que hicimos el año pasado y que seguiremos haciendo el año que viene. ¿Esto se enmarca en todo lo que van haciendo en estos 60 años, en este año de celebrar los 60 años? Exacto, está como plagado de actividades de todo tipo, y esta puntualmente tiene un condimento especial que creo yo que es muy valorable, muy valioso, que es que las autoridades de la universidad han decidido compartir ese patrimonio que está colgado en distintas oficinas, decanatos, espacios, ponerlas a la disposición del público. Estas piezas están ahora en un pasillo iluminado especialmente, y el resto de las obras en la capilla y en un aula preparada por la curadora de la muestra, que fue la profesora Gabriela Garrote. ¿Se transmite esto a los alumnos, la pasión por el arte también, o valorar lo que se tiene? Claro, porque en realidad tener algo guardado dentro de un arcón no significa nada. Y eso es, bueno, un acercamiento al placer, al disfrute estético, a la expresión del arte en un montón de formas. Así que sí, es apasionante. Y seguimos con nuestro tema para el programa de hoy de Cifras TV, que es viviendas, este tema que nos involucra a todos y que no hay que pensarlo solamente desde la morfología
o desde la función. Hoy hay que tener en claro el sistema constructivo que uno adopta, hay que tener en claro que las viviendas aquí en nuestra provincia van a certificar eficiencia energética, van a calificar en su eficiencia, van a saber si es confortable, si tiene ahorro energético, si suma y colabora con el medio ambiente y la sustentabilidad. Para eso el sistema constructivo que mejor responde a esto es Steel Framing, y la empresa especialista en la realización de este sistema es Dicer. Nos presenta aquí la ejecución completa de una obra que está muy cerquita del centro de Santa Fe, que se resuelve en este sistema constructivo. Walter, sintetizando, ¿cuáles son las ventajas de construcción en seco versus sistema tradicional? Bien, bueno, ante todo la rapidez constructiva, uno de los puntos más importantes. Y después está todo asociado a la calidad, digamos, por todos los materiales que se utilizan. Digamos, tiene un proceso de certificación y de calidad muy alto, en el cual, más allá, digamos, del proceso de instalaciones, son inalterables los productos que se utilizan. Y después tiene que ver con cuestiones de confort térmico. En esta obra puntualmente, como es un sector que no va a ser de residencia permanente, se trabajó con lana de vidrio de 100 milímetros de espesor Volcam, y en los exteriores se va a hacer una terminación que es un mix de chapa y sistema de placa Volcoglass, que es una placa de yeso para exterior con una terminación en Bescot. Todos los productos están normalizados y es un mix entre la firma y empresas, en el caso de estructura, Tubos Argentino. En todo lo que es aislación y productos de terminación exterior se trabaja con Volcán, que es chileno. Las normativas chilenas en lo que respecta o lo que refiere a construcción en seco están muy por encima de las normativas nacionales, por eso los productos que utilizamos son en su mayoría de origen chileno. Bueno, a ver, hay un estudio profesional que fue el que generó el proyecto. ¿Cuál sería la recomendación para los arquitectos que todavía no se han animado a trabajar con este sistema? Bien, lo interesante que tiene es que hacemos un feedback entre el estudio de arquitectura, la parte técnica desde Dicer y la parte técnica desde Buenos Aires y Chile, en el caso de que se requiera resolver alguna complejidad mayor. En este caso se está trabajando con vivienda, que es mucho más sencillo, digamos. Distinto es cuando, que ya vamos a ver más adelante, digamos, otras complejidades donde intervenimos en varios pisos con cerramientos en steel framing, que tiene otro tipo, digamos, de ataque técnico, si se quiere. A ver, pásamela limpio. Para un arquitecto, ¿se le complica la vida con este sistema o se le simplifica en obra? En realidad se simplifica en obra prácticamente. Primero porque la estructura está toda al desnudo, no hay ningún vicio que se pueda, digamos, ocultar. O sea, está toda a la vista, tenés un control prácticamente radiográfico, digamos, de la obra. Y la ventaja es que el desarrollo de la obra se planifica en estudios, hacemos este ida y vuelta con el estudio de arquitectura, con Dicer y con Tubos, para lo que es la parte de estructura. Entonces, una vez que uno tiene todo desarrollado, esto hacemos una apuesta en común, mostramos cómo se va a armar, cómo se va a planificar, cómo se va a organizar la obra. Y después, el desarrollo de la obra tiene que ver solamente con cuestiones de coordinación. ¿Qué tiempo se estima va a llevar esta obra en particular? Esta obra está planificada en un mes y días, que puede variar en función del tema de servicios que van instalados en el interior. ¿Relación de costos entre el sistema tradicional y este? Estamos prácticamente iguales. Siempre cuando decimos iguales estamos podemos hablar en porcentajes entre un 2 y un 3% más económico versus un tradicional de buena calidad, ¿está? Que cumpla con normativas, digamos, de aislación térmica, de aislaciones acústicas. Ya si nos vamos a un sistema tradicional muy rudimentario, con paredes de 15 y demás, por supuesto un steel va a ser más caro. En este caso se está trabajando con un estándar de calidad mucho más alto. Comparado con una tradicional de la misma categoría, estamos en costos similares. La firma Dicer está trabajando siempre asociada con marcas líderes como es Volcam, de origen chileno, y para eso elegimos ahora con Jorge una vivienda chilena que su sistema constructivo también es construcción en seco, que tiene de aislación térmica productos Volcam y tiene una resolución morfológica muy simple, pero estéticamente muy cuidada y funcionalmente muy práctica, en contacto con la naturaleza, con todo un entorno verde que la jerarquiza, que la realza y que le da desde el interior visuales realmente para resaltar desde cada sector de la casa. El diseño de la casa refugio se basó en crear un volumen que albergara la vida familiar,
tanto en invierno para ir a esquiar al centro de esquí Corralco, como en el verano como base para recorrer los parques nacionales del sector. Uno de los desafíos más importantes era integrar el refugio con el paisaje natural que lo contiene. Para lograr esto, se creó un solo volumen compacto, de líneas simples y limpias, suspendido sobre una losa de hormigón despegada del suelo. Esta altura permite un buen funcionamiento de la casa en invierno con la nieve, así como en verano flotando sobre el terreno y la vegetación. El volumen de un piso con una mansarda habitable solo se perfora con un techo horizontal para acoger por un lado el acceso a la casa y por el opuesto con la salida a la terraza. Las fachadas principales y las laterales se perforan con las ventanas que animan el interior con vistas y luz. Bajo este criterio de integración con el entorno, se elige un revestimiento metálico Quadro Line 15x30 que permite revestir por el exterior tanto muros como techos. Interiormente, la casa se reviste con un entablado de pino continuo en piso, muro y cielo, creando un gran manto envolvente. El diálogo que se establece en la relación del interior y el exterior de la casa, con su entorno de bosques y montañas, crea una atmósfera acogedora a la experiencia que entrega vivir este refugio. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pila Inversiones. Bruno Ingeniería. Instalaciones residenciales, instalaciones en edificios y plantas industriales, frío comercial, repuestos. Visítanos en nuestra casa central, en Avenida Peñalosa 5201, Santa Fe, o en nuestro nuevo local en Paraná, Almafuerte 313. Bruno Ingeniería. Aire acondicionado y refrigeración. Concepto Muebles, puerto de la ciudad de Santa Fe.